Que se alegren los que buscan al Señor, recurran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, que nos invita y nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de Teresa de Garmendia, Leonardo Pulido, por la salud de José Luis Pérez, por la salud del padre Esteban Galvis, del padre Joel Javier Escalante, del padre Víctor Julio Quintero, y por todos los sacerdotes de nuestra diócesis que están delicados de salud. Pedimos también por todas y cada una de las personas quienes están en los hospitales, quienes están padeciendo el COVID-19, así como por esa intención que está en lo profundo de nuestro corazón. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, momento oportuno para reconocer sinceramente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, que has permitido a tu Iglesia penetrar con mayor profundidad en los sacramentos de la salvación, por la predicación de San Cirilo, obispo de Jerusalén, concédenos por su intercesión llegar a conocer de tal modo a tu Hijo que podamos participar con mayor abundancia de su vida divina. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor dijo a Moisés: Anda, baja del monte que se ha pervertido tu pueblo, el que sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un novillo de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman: Este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés: Veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz, por eso déjame, mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos, y a ti te haré un gran pueblo. Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios: ¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que sacaste tú de Egipto con gran poder y mano robusta? ¿Tendrán que decir los egipcios: con mala intención los sacó para hacerlos morir en las montañas y exterminarlos así en la superficie de la tierra? Aleja el incendio de tu ira, arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac, Jacob.
a quienes juraste por ti mismo diciendo: multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la que he hablado se la daré a vuestra descendencia para que la posea por siempre. Y el Señor entonces se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es válido. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es válido el testimonio que da de mí. Ustedes enviaron mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar, esas obras que hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca han escuchado su voz ni visto su semblante, y su palabra no habita en ustedes, porque al que él envió no le cree. Estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí, y no quieren venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres. Además, les conozco y sé que el amor de Dios no está en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibieron. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo reciben. ¿Cómo pueden creer ustedes que aceptan gloria unos de otros y no buscan la gloria que viene del único Dios? ¿No piensan que yo les voy a acusar ante el Padre? Hay uno que les acusa, Moisés, en quien tienen su esperanza. Si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Hoy, cuando nos encontramos en el jueves de la cuarta semana de Cuaresma, escuchamos en la primera lectura el libro del Éxodo, cómo Dios, el Señor, le dice a Moisés: Moisés, baja a tu pueblo, mira lo que han hecho. Han construido un Dios a su manera.
han construido a un becerro y le han dado todo el poder a él. Muchas veces nosotros también construimos nuestros propios dioses, dioses falsos, dioses que a lo mejor pueden hacernos muchos daños, pueden causar ese alejamiento del verdadero Dios. Y podemos darle gloria a esos dioses muchas veces sin saberlo. Pero Dios nos recuerda: yo soy el Señor tu Dios y no hay otro. Y es a Dios, el Señor, Yahvé, a quien nosotros debemos darle gloria, honor, adoración, a quien nosotros debemos agradecer. Y es de allí de que nosotros nos hagamos la pregunta: ¿cuáles dioses estamos construyendo en nuestras vidas? ¿Será el Dios dinero? ¿Será el Dios poder? ¿Será el Dios avaricia? ¿Será el Dios envidia? ¿Cuál de los dioses falsos o dioses a nuestra manera estamos construyendo en nuestra vida? Y podemos reflexionar, meditar y decir en nuestro interior: ¿será que estoy construyendo un Dios a mi manera? ¿Me estoy alejando o me estoy apartando del verdadero Dios? Y recordemos lo que nos dice también el evangelista hoy, Juan, en las palabras de Jesús, refiriéndose también a los judíos. De Jesús hemos escuchado a través de los profetas, hemos escuchado también a través del testimonio que ha dado Juan el Bautista, que era la lámpara, la luz que brillaba en el desierto. Y esa luz y esa lámpara, que era Juan, que a través de su testimonio también daba testimonio de Jesús. Y también podemos encontrar el gran testimonio de Jesús por medio de las Escrituras, por medio de sus buenas obras, por medio de los milagros y prodigios que Él hacía. Y es por eso que nos sigue recordando Jesús: yo soy el enviado del Padre, y yo no puedo dar testimonio de mí mismo. Creen en las palabras de Moisés, creen en las palabras del gran profeta, pero muchas veces no creen en mis palabras. Y nos invita el evangelista Juan en este día a que, a través del testimonio, a través de nuestras propias vidas, podamos también dar a conocer a Jesús, dar a conocer esos prodigios, esos milagros que Jesús hacía, a través de cosas concretas, a través de esos actos de caridad, actos de fe, actos de amor al hermano. Y nos invita, así como Jesús le habla a los judíos: crean en mis palabras. Las palabras dan testimonio de aquel quien me ha enviado, de Dios nuestro Padre. Y si así lo hacemos, cada día vamos a extender más el reino de los cielos a los demás. Y si así lo hacemos, cada día vamos a dar a reconocer el nombre de Dios. Y vamos también a poder dar una palabra de aliento, una palabra de ánimo a aquel hermano que está solo, que está desamparado, aquel hermano que está construyendo dioses falsos, aquel hermano que está apartado del amor de Dios. Pidamos a Dios nuestro Padre que cada día
podamos ser nosotros esos testigos, testigos de Jesús, que demos testimonio a través de nuestras vidas al hermano, al amigo, al prójimo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, amén. Por intercesión de San Cirilo, pidamos a Dios por todas nuestras peticiones. Por el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su Obispo Auxiliar Juan Alberto. Por todos y cada uno de los sacerdotes, para que cada día llevemos a cabo esa misión que hemos recibido a través de la Iglesia, roguemos al Señor. Por la salud de todas las personas que están enfermas, aquellos que están postrados en una cama, que están en los hospitales, para que tu Señor sea su fortaleza y su consuelo, roguemos al Señor. Por el personal sanitario, aquellos que se dedican a la salud, los médicos, enfermeros, para que tu Señor cada día también a través del testimonio que ellos dan, puedan darte a conocer a ti, roguemos al Señor. Por la paz del mundo, por la paz en Venezuela, por la paz en todos y en cada uno de nuestros corazones, para que siempre reine el amor, el respeto, la solidaridad, la ayuda mutua, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de todos nuestros familiares, amigos y conocidos difuntos, para que tu Señor les conceda el descanso eterno, roguemos al Señor. Y todos y cada uno de nosotros también tenemos una intención, una petición en lo profundo de nuestro corazón. En este momento de silencio, coloquémosla en las manos de Dios. Roguemos al Señor. Escucha, Padre Santo, Padre de bondad, las peticiones que colocamos en tus manos. Atiende y escucha aquellas que han quedado en los más profundos de nuestros corazones y que solo tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por ese pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
Concédenos, Dios Todopoderoso, que la ofrenda de este sacrificio fortifique y defienda nuestra debilidad contra todos los males. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias, Padre fiel y lleno de ternura, porque tanto amaste al mundo que le has entregado a tu Hijo, para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano. Él manifiesta su amor para con los pobres y los enfermos, para con los pequeños y los pecadores. Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano. Su vida y su palabra son para nosotros la prueba de tu amor. Como un padre siente ternura por sus hijos, así tú sientes ternura por tus fieles. Por eso, te alabamos y te glorificamos, y con los ángeles y los santos, cantamos tu bondad y tu fidelidad, proclamando el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamen el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre. Y por este sacrificio,
nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y renuévanos a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco y sobre nuestro obispo Mario, su obispo auxiliar Juan Alberto. Que todos los miembros de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad al Evangelio. Que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres. Y así les mostremos el camino de la salvación. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo. Teresa, Leonardo, y de todos los demás difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Cirilo y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, sigamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, quien quita, quien borra los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo custodie y guarde nuestras almas para la vida eterna. Amén.
Cuerpo de Cristo, salva. Sangre de Cristo, embriaga. Agua del costado de Cristo, lava. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame a ti, para que con tus santos yo te alabe. Por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Que esta comunión, Señor, nos purifique de todas nuestras culpas, para que se gocen en la plenitud de tu auxilio quienes están agobiados por el peso de su conciencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos colocamos también en las manos de la Santísima Virgen María para que ella interceda por todos y cada uno de nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A dar testimonio con nuestras vidas, pueden ir en paz. Demos.